Hola a todas y todos. Bienvenidos a nuestro primer encuentro de Cortos Ilustrados. ¿Saben qué es el proyecto Cuento Caribe? Somos el proyecto Cuento Caribe, una iniciativa entre Cuba y Puerto Rico para fomentar la literatura de nuestras islas y hacia el mundo. Entre el 2020 y 2021, el proyecto Cuento Caribe lanzó bajo el sello de su productora independiente, Poliada Film, una serie de animación titulada Homenaje Literario A. ¿Saben qué son los cortos ilustrados? Los cortos ilustrados son una versión de cortos animados que se realizan con ilustraciones de los libros a los que se dedica cada corto o con nuevas ilustraciones. Y llegó el momento de disfrutar. Cuento Caribe. Hoy les voy a leer mi cuento titulado El monstruo más divertido del Caribe. Comenzamos. Todos vivían muy tranquilos en un pueblo de la montaña, sin imaginar ser testigos de la más recordada hazaña. Un monstruo llegó aquel día. No asustaba por ser risueño. Por su alboroto de alegría, toda casa quedó sin dueño. Los habitantes preocupados, al ver las casas derrumbadas, corrieron por contarse salvados lejos de las potentes carcajadas. Trataron con sogas atraparlo y también con pesadas cadenas, pero no pudieron amarrarlo ni con la ayuda de 100 ballenas. El ejército le causó risas. A los aviones tierra les lanzó. Los tanques atacó con brisas de tantos árboles que derribó. Una muralla que construyeron fue demolida por encerrarlo. Las esperanzas se perdieron. Nunca podremos atraparlo. Así, varios niños se reunieron para discutir lo que harían. Con un claro mapa decidieron el próximo paso que darían. Acordaron visitar a los sabios que vivían en otra montaña y escuchar el consejo de labios de los moradores de la cabaña. Deben usar la imaginación, dijo el anciano conocedor, como la certera recomendación para un pueblo de paz merecedor. Frustrados por la inútil respuesta, regresaron a ver la destrucción, sin saber cómo ganar la apuesta al reto de su corta imaginación. Hace tiempo que no imaginamos, la niña más pequeña recordó. ¿Qué tal si en papel dibujamos al que nuestra ciudad destrozó? Mientras de la idea se burlaban, bastante lejos de darse cuenta, dos de sus amigos terminaron presos por la risa suculenta. Columpiados de un largo dedo, gozaron la peligrosa altura hasta ver el insólito enredo de sus padres en amargura. Con lápiz, la niña decidida dibujó al monstruo divertido,
para quedar allí convencida que su esfuerzo fue bien invertido. Mientras los colores aplicaba, el risueño se fue reduciendo y quedó su figura atrapada cuanto más su dibujo pintaba. El monstruo más divertido del Caribe quedó finalmente muy contento, porque en estas páginas él vive, si con imaginación lees este cuento. ¡Muchachitas! ¡Pase de lista! Alejandra de los recuerdos. Beatriz de los sueños. Claribel de las flores. Damiana de los remedios. Edwiges de los bordados. Soy Fortunata de los niños. Gabriela de los pájaros. Comenten qué desean compartir con nosotros. Oigo, ¿me escuchan? Mis invitados son dos, pero ellos solo cuentan por 10. Y yo, Beatriz de los Sueños, invité 3 proyectos comunitarios. Yo quiero ser la primera en presentar a mi invitado. Déjenme, por favor, atiéndanme. Yo esperaré mi turno. Así como las flores aguardan retoñar. Yo tengo uno solo solito, pero es un crítico de cine. Yo creo que él debería... Un momento, muchachitas. No quiero sacar nada en cara, pero yo tengo prioridad. Soy la que cocina, la que dirige la limpieza de la casa, la que hace los vestidos y las sombrillas de todas. Entonces, me toca a mí ser la primera en presentar a mi invitada. ¿Cómo que no puedo ser la primera? No me hagan contar ciertas cosas de ustedes. Muchachitas, compórtense. Está bien, Gabriela, me portaré bien. ¡Ay, qué pena con estos muchachos! Yo quiero ser la primera en presentar a mi invitado. Déjenme, por favor, atiéndanme. Lo más valioso de este día es que estamos todas en este programa de ensueño. Así que prepárense para despertar los sueños. El alacrán, el alacrán te va a picar. El alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar. Déjame picarte, juctía linda, anda chica. No seas tan salamero, que no me vas a convencer. Si te pico en una pata,
bailará sin descanso en esta fiesta. Y recuerda que de mi picada nació el baile del alacrán. El alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar. ¡Ay! Perdonen que interrumpa su entretenida conversación, pero quisiera probar aquella fruta que no alcanzo porque están ustedes dos en el medio. Y con todas estas frutas que ya llevas en las alas, en la cabeza y en las patas, ¿no te alcanza? Me están llamando glotona por alguna casualidad. Amigos, critiquen menos y disfruten más. Las celebraciones son para festejar con lo que nos haga felices. El alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar. El alacrán, el alacrán, el alacrán. Ya todo está listo para la fiesta alrededor del jardín. ¿Y el rosal, Titi? ¿Sigue vivo en el centro del jardín? Claro, mi chiquitico. Mamá Drusila lo riega día y noche. En todos mis años no he visto nada igual. Este rosal a cada minuto se da entero, hecho dulzura y perfume. Ah, tortuga, porque cada minuto útil vale más que un año inútil. Entonces bailemos y saltemos locos de alegría alrededor del rosal. Mira, Leonor, mira el ramo que te traje. Un ramo de no me olvides, de los más lindos del jardín. Mi muñeca linda, te quiero. ¿Por qué no te quieren? Mi muñeca negra, mi linda Leonor, tú la preferida de mi corazón. Ay. Cuento Caribe te traigo pa' que no olvides mi canto. Fíjate en el sonido cuando el sol toca el agua. La luna salió. Siempre está tan hermosa, cambiando su figura y ya al cielo adornó. Estrellas sobre las camas, vigilando la hora. El sueño llegó. Fíjate. Siempre estrellas. Shh.
ese rincón del río Guyaguateje. Es tan lindo. ¿Verdad, Román Elé? Muy cierto, Crucita. En ese río pueden bañarse los que saben y los que no saben nadar. Calazán no se baña. Viejo se enferma con tanto baño. Pero hoy es domingo, ¿verdad, Román Elé? Muy cierto, Belén. Y ya llegaron los tocadores amigos de Bienve. El guitarrista, el de las claves y el maraquero. Vamos a celebrar este día con... ¡El guatequito del domingo! ¡No! Vamos a celebrar con un paseo a los baños. ¡Ey, ey, ey, ey! Yo tengo la solución a que no se aprenden esta canción. Nos mandan que nos sentemos, no nos vamos a sentar. Nos mandan que nos paremos, no nos vamos a parar. Tatae, 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 Carabalí quiere leer. Tatae, 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 Carabalí quiere leer. Somos el Proyecto Cuento Caribe, una iniciativa entre Cuba y Puerto Rico para fomentar la literatura de nuestras islas y hacia el mundo. Síganos en las redes sociales, aparecemos como Cuento Caribe en Facebook, YouTube e Instagram. Somos... ¡Cuento Caribe! No me empujes, mi hermanito, no me... ¡Apúrate, que ya va a comenzar! Oh, ¡hola, hola, hola! ¡Somos los chichiricos del Chaco de la Jícara! ¡Somos güijes traviesos! ¡Somos güijes traviesos! Pero hoy no haremos travesuras. ¡Pero hoy no haremos travesuras! Sí. ¡Hoy estamos de fiesta! ¿Están todos invitados? Sí. Pues no, los invito yo. ¡Vengan a la charca de la jícara! ¡Tenemos chichiricuentos para todos! ¡Así que vamos charco, vamos mi hermanito! ¡Apúrate! Venga, acérquense al cuarto selva de Tata Nene. Y no se preocupen si de algún rincón ven salir animales o si las paredes se convierten en pradera. Ay, lo que pasa es que Tata Nene se sabe muchas historias de los bosques y las praderas africanas. Pero vamos, apúrense antes que se haga de noche y me convierta en lechuza.
Paquilí, vamos a empinar papalote. No, Lorencito, mejor nademos en el río. Di que sí, Paquilí. Aprovechemos que estamos en la punta del cielo. Apúrate, antes que llegue Ma Teresa y diga: ¡Muchachos! ¡Bájense de esa loma ahora mismo! Me he pasado todo el día buscando los santiespíritu arriba, santiespíritu abajo. La fiesta en la plaza está a punto de empezar. ¿Oíste, Lorencito? ¡Una fiesta en la plaza! Igual que en mi sueño, una fiesta para todos. Hola, hola, soy Mercy, somos el proyecto Cuento Caribe. Caribe. No es misteriosa y lejana, es clara y luminosa como tus ojos, Belinda. El viaje de Ruandi no fue en vano. ¡Abuela Minga! ¡Abuela Minga! ¡Poeta! Mi Belinda, celebraremos mi regreso y este día de fiesta. Hoy es un día lleno de fiesta. Cierta vez, su madrina le dio un bloque de mantequilla para llevarlo a su mamá y él, cuidadosamente, se lo puso en la cabeza debajo de su sombrero. La mantequilla
se fue derritiendo por el calor. Y al llegar a casa, la madre se asustó de lo embarrado que estaba. ¡Epa, mi nonda, mijo! ¿Cómo es posible que hagas esto? Para la próxima, envuelves en hojas lo que tu madrina te dé y lo refrescas en el río que te hace camino. Otro día, le regalaron un perrito y el pequeño Epaminondas, para cuidarlo, lo envolvió en hojas y lo sumergió en cuanto charco se encontró, incluyendo el río. El pobre perrito llegó casi muerto a la casa. La madre pasó mucho trabajo para reanimarlo. ¡Ay, pero hijo! Eso no se hace así. La próxima vez lo amarras por el cuello con un cordel y lo traes por el suelo, así, como si nada. ¡Ay, como si fuera poco! La próxima vez, la madrina le regaló un pan sabroso. Y Epaminondas, obediente, al fin lo amarró con una cuerda y lo arrastró por todo el camino. Cuando llegó a la casa, no quedaba nada del pan, ni siquiera las migajas. ¡Ay, Epaminondas! No puedo darte ninguna tarea. Quédate en casa. Yo voy a buscar el pan y seguro me voy a demorar. Cuida bien de estas ricas panetelas que puse a refrescar en la ventana. No vayas a salir por ahí, que las desbaratas. En cuanto la madre salió, pasó un gato por la ventana y Epaminondas, distraído, salió a perseguirlo. ¿Por dónde? Por la ventana. Bueno, no les voy a contar el malestar tan grande que tuvo la mamá cuando llegó. Es que no se puede ser tan distraído. ¿Y tú? ¿Eres obediente? ¿Prestas atención a los consejos de los adultos? Si es así, no seas tan distraído. ¿Tiene alguna buena noticia del zoológico? Muy pronto comenzaremos una aventura, una expedición de las que te gustan. ¿Y de qué se trata? Un viaje dedicado a la búsqueda y captura de la gaviota negra. Oh. Una especie que anida en nuestra tierra y en algún cayo. Sí, sí. ¿Y si usted habla con mi tía? ¡Lola! Lola es peor que un guacamayo. ¿Quién podrá convencer a tu tía? ¡No! ¡No me hables de aventuras con Mario! Que siempre anda en revueltas de bichos que saltan y muerden. Viejita, déjame ir. ¡No! Que seré muy feliz. ¡No y no, Guille! Si tiene algún temor por su sobrino, le aseguro que lo cuidaré bien. Seguro que estaré tranquila, porque he decidido acompañarlos en el viaje. ¿Qué? ¡La gaviota negra! ¡Encontré la gaviota negra! ¡Guille! ¡Ay, Guille! ¡Mereces ser científico! Y estoy muy orgulloso de ser tu amigo.
Jajajaja.